I see a familiar place. Haunted by shadows. Shadows that spread across the lands, seeking to rule over all. In the darkened remains of my home. Your home needs you now more than ever. Soy Sara Boronto, redactora de Vandal, y en este vídeo vamos a ver qué es lo que sucede nada más llegar a la nueva expansión de The Elder Scrolls Online, Somerset. En Somerset volvemos a una parte de Tamriel que no se había visto desde 1984, desde The Elder Scrolls Arena. De hecho, es la única vez que había salido hasta ahora en la serie. Sí se había mencionado, pero no se había visto como tal qué es lo que sucedía en esta isla, que es el origen de los Altos Elfos. Esta isla ha estado cerrada a toda influencia extranjera durante mucho tiempo y ahora la reina Eiren ha dictado un decreto para que se abra a todos los extranjeros que quieran o bien ir a comerciar o bien establecerse por allí. Y vamos a ver qué es lo que sucede con estos extranjeros según llegan y cómo son recibidos en la isla. De primeras tenemos el tutorial, evidentemente, y bueno, de hecho ya llama la atención que es un tutorial un poco diferente, como sucedía también por otro lado en Morrowind. En este caso nos encontramos con que nuestro personaje está como atrapado en una especie de ensoñación o de hechizo y debe escapar de ahí. Entonces mientras escapamos, pues es cuando nos van enseñando estos movimientos y mientras conocemos a un personaje que ya encontraremos también más adelante durante el juego. Como vemos, aquí ya se ve que Somerset es un sitio un poco diferente al resto de Tamriel. No es, sigue siendo esa influencia medieval, evidentemente, pero sí que es un sitio más colorido. De hecho, como se trata de unas islas que están situadas en la parte suroeste del continente, hay más influencia pues eso, de los tonos marítimos, hay incluso zonas con coral que no hemos llegado a ver, pero bueno, sabemos que va a haber eso, se va a ver arrecifes, hay algunos animales que sí que están más relacionados con la parte de coral. No ha cambiado la parte de combate en principio, aunque sí que tenemos una línea de habilidades nueva de la que hablaré un poco más adelante, pero por lo demás esto ya cualquiera que haya jugado a The Elder Scrolls Online está bastante habituado. Sí que es cierto que lo han incluido también porque la idea del estudio, la idea de Bethesda, es que se puedan incorporar jugadores que no hayan entrado todavía en The Elder Scrolls Online, que entren ahora. De hecho hay varios libros a lo largo del juego que cuentan un poco la historia de las razas o recuerdan un poco la historia del juego y lo han hecho un poco más accesible que la anterior expansión, que Morrowind o que el juego básico. Y una vez que ya hemos resuelto el tutorial, salimos a la ciudad de Shimmeren. Como vemos, es una ciudad muy bonita, muy luminosa. De hecho se la llama la ciudad de la luz dentro del juego, se la conoce dentro del mundo de The Elder Scrolls. Y aquí ya vemos como tampoco la naturaleza que rodea a Shimmeren es exactamente igual que la del resto de Tamriel. Aquí tenemos unos árboles con muchas más tonalidades, incluso siendo una parte de bosque, una parte que está fuera de la ciudad, está más, no es tan agreste como otras zonas. Aquí encontramos varios elementos que ya nos van definiendo un poco cómo va a ser el juego. Encontramos esa perla negra que acaba de destruir este personaje, que va a ser clave porque en el entorno a estas perlas aparecen unos seres extraños, marítimos, unos monstruos que hay que descubrir por qué aparecen. Y aquí tenemos a Razundar, que va a ser un personaje bastante clave en esta expansión. Bueno, en esta build que jugamos no estaban los diálogos, por eso tampoco lo he dejado demasiado porque queda un poco raro. Pero es una especie de enviado de la reina, una especie de espía, de agente secreto, y vamos a ayudarle a cumplir su misión. Y no solamente la vegetación, se trata de que es más agradable a la vista. La naturaleza también es un poco menos agresiva respecto al jugador. Los animales que rodean la ciudad no son tan propensos a atacarnos, aunque sí que es cierto que evidentemente tenemos que luchar contra algunos de ellos. Como vemos, abundan pues eso, las tonalidades rosas en los árboles, los morados. Parece un otoño de un bosque muy especial, con muchísima variedad de vegetación. Tenemos las habituales misiones por fuera. Bueno, esta zona me pareció especialmente bonita porque no sé, es como parecido el paraíso. O sea, es lo más parecido al Edén que podemos encontrar en The Elder Scrolls.
Todo esto es muy bonito, pero nada más llegar a la ciudad nos daremos cuenta de que no es oro todo lo que reluce y de que hay algo oscuro dentro de esta ciudad tan luminosa y tan bonita y con este entorno tan espectacular. Y tendremos claro, evidentemente, que descubrir qué es lo que sucede. La arquitectura de la ciudad también es diferente. Es una ciudad realizada toda en piedra, tiene bastantes niveles, está a distintas alturas, tiene algunos recovecos, algunos callejones, pero todo, si vemos, está muy cuidado, todo es muy bonito. Todo está con un sentido estético muy definido, porque los altos elfos, aparte de ser personajes una cultura muy cerrada al resto de Tamriel, están muy orgullosos de su legado, de todo su pasado, porque ellos, a fin de cuentas, fueron como un poco los fundadores de toda la magia de Tamriel y son los más antiguos. Pero claro, al mismo tiempo, por eso, tampoco quieren que vengan los extranjeros, que ellos llaman despectivamente Nebarra, para un poco contaminar, ese es el concepto que ellos tienen, su civilización, su historia y sus ciudades. Eso es uno de los misterios que tendremos que resolver. Otro es el relacionado con las perlas que comentaba antes. ¿Por qué aparecen esas perlas? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué atraen esos seres extraños? ¿Y por qué están desapareciendo algunos de los extranjeros que han llegado a Somerset? Se calcula que la expansión tendrá unas 30 horas de juego, lo que quiere decir pues, que con este rato que jugamos tampoco hemos podido ver en profundidad de qué va a ir la historia, ni tampoco queremos contarla para no dar demasiados detalles y que cada uno la vaya descubriendo según juegue. Pero sí que vimos pues, que va en torno a las perlas estas misteriosas, va en torno a la apertura de estas islas al resto de la civilización de The Elder Scrolls, y también vimos a la Divine Prosecution, que es un cuerpo de seguridad que se encargan aquí de mantener el orden. Había misiones de infiltración, por ejemplo, entrar en este monasterio, que es una de las zonas claves también de la ciudad y del juego, porque en esta resolución del misterio de qué sucede con la gente que llega a la isla y que alguien los retiene, no se sabe por qué, pues lo tenemos que descubrir aquí. Y en este monasterio también estuvimos en la parte interior, que además tiene una zona que a mí me gustó mucho, que es esta de aquí, por la iluminación que tiene esta pequeña sala en la que hay parte de una misión. Además, también tenemos aquí el primer contacto con los Sijik, que es una especie, pues como algo así como unos magos tipo sacerdote, tipo monje, que realizan una magia que está relacionada con el tiempo. No pudimos probarla porque lo que va a ser es una línea de habilidades que se abre un poquito más adelante, pero bueno, sí que nos contaron cómo van a ser algunas de estas habilidades. Por ejemplo, la Ultimate, que se va a llamar Undo, lo que hace es que retroceda en el tiempo 4 segundos el personaje, de tal forma que recupera la vida que tenía 4 segundos antes, la estamina, la magia, la posición que tenía también, todo esto. Entonces, claro, esto en una pelea te puede dar una ventaja bastante importante. Otra de las opciones que tendrás será hacer una especie de ataque de área, que lo que hace es que va ralentizando todo lo que hay en el interior de forma paulatina hasta que llega un momento en que se paraliza todo lo que hay. Y otra va a ser Meditate, que aquí lo que va a hacer va a ser que recupere cuando no está en combate la vida, la estamina y la magia. De todas formas, sí que nos dijeron que estas habilidades las están todavía ajustando y calculando. Esto es todo lo que tenemos de momento sobre esta expansión recién anunciada por otro lado y que saldrá a la venta el 5 de junio para PC, Xbox One y PS4. Quiero recordar que toda la información que salga sobre el juego estará disponible bien aquí o bien en la web vandal.net. Gracias por ver nuestro vídeo.